Okay, un clase subordinado. Okay, well, as a definition, a set is a collection of objects and these objects are called members of the set. Or elements of the set. And usually, a set is denoted by a capital letter. For example, A, B, C, and so on. Okay. And its elements are denoted by X, Y, Z, and so on. And when the element X is in the set A, and X is an element of A, we denote this by X belong to A, okay? And we say X belongs to X, to A. And if we have two sets, for example, A and B, then with this property, with every element of A belonging to B, one says that A is a subset of B. And write this, write A is a subset of B. In general, one writes this symbol instead of this one, but one can use the two of them, both of them, okay? If A and B have the same elements, then A is equal to B. And we write A is equal to. Note that
if both A is a subset of B and B is a subset of A, then A and B are the same set. This property is called antisymmetry. I think that is what I hear. Okay. Note also that a set A need not be a subset of another set B. In this case, one writes A is not a subset of B. Okay. Or one can write this fact in this other way. Okay, in this case, one says that B does not contain the set A. Okay. There is a set particular set called the empty or void set. This set, as you know, is denoted by this letter. Okay. And if the set that has no members, no, that the empty set is a subset of A, where A is any set. This is true because you know that a set is subset of another set if every element in A is an element of B. A is a subset of B if for each X in A, this element X is also in B. So in this case, we have that this argument is known as the empty argument. This argument says that since phi has no element, the empty set has no element, we couldn't say that there is an element here which is not in A. So this set is a subset of A. Again, since phi, the empty set, has no element, that could not be
in A, so the empty set must be a subset of A, okay? Okay, let me write another definition. If A is a subset of B, but A and B are not the same set, one writes A is a subset but not equal to B, a subset of A but not equal to B. Another set that is also an important set is very it's a particular set but important, like the empty set is the singular set or the singleton. Okay. Let A or let A be this set, the set of elements which the set containing only the one element x. Okay. Then A is called a singleton. In Spanish, this is called as un conjunto singular. Okay. But in English, it's usual to find this terminology, singleton. Profe. Okay. Yes. Yeah. Do you have a question? Yes. Puedes decirlo como quieras. No, no, no. Profe, el conjunto singular que dice puede tener cualquier elemento, pero que solo sea uno solo. Sí, solamente uno. Ah, ya no importa cuál elemento sea. No, por supuesto, es distinto del vacío, ¿no? Es solo es un conjunto que tiene un solo elemento. No importa quién sea este elemento, que sea uno solo. Ok. Ok. No, that A equal to a singleton, X, Y equal to X implies that Y must be an element in A. Okay, this is an important, a very easy but important result. Because sometimes one has a singleton, and the idea to prove that an element and another element belongs to this set is to see that this element is equal to the element X. Okay, because
In this case, what we have is something like a unique theorem. I don't know how to say that, but think in the following way. Okay, suppose that you have in the real numbers a number x. There is an axiom in this set with respect to the sum. The real numbers, as we will see, is not just a set, but a set and two rules, the rule of sum and the product rule. Okay. These two functions, these functions will be binary functions satisfying some actions. One of the actions is the action, the opposite, the action of the opposite. Okay, if you have an element x in R, there is another element usually denoted by minus x, which satisfy that the sum of x and its opposite is equal to the sum of the opposite of x and is equal to zero. Well, one of the consequences of this action and other actions of the real numbers is that the opposite minus x is unique. Okay, so one can think that the set of real numbers, okay, shows that y is opposite to x is a singleton. It's a singleton containing only the element denoted by minus x. That is, this element is unique. So this result that the element satisfy this property is unique, is only one, is very important to prove other properties about the real numbers. Okay, so singletons and this remark that A is a singleton and A, Y is equal to X means that Y is an element of A, or in other words, or writing this in another way, this, if X, A is equal to X and Y is an element of A, implies that Y is equal to X is the same, is another way to write the property this of the singletons. Is a very important property to prove some properties in some sets, in some, not sets, but not only sets, because the real numbers, as I said, is not only a set, is a set together with some functions. In this case, this is the sum and the product. Okay, that triplet, this real numbers, the sum and the product, as you will see in probably the course of abstract algebra, is called a ring. Okay. Well, the real numbers only with the product, for example, not exactly all the real numbers, but the real numbers minus zero, it will be a group. Okay, so these three elements, real numbers, sum and product, is an algebraic structure. Not is not exactly a set, but an algebraic structure, just like the group is an algebraic structure. Okay, so in this case, we have only sets, but we will see not only sets in our study of the real analysis. We will see
the sets together with some functions. And this structure will be as I said, an algebraic structure in which we can define many concepts like limits, continuity, differentiability, and some and so on. Okay. Well. Yes. I have a question. For example, okay. By the usual definition for the product in the real numbers, we can develop what so the analysis is developed, right? But for example, maybe if we change the product, we have another basically another group, right? But there exists another theory of analysis theory based in another product of the defined by another product. Well, I don't know if in the real numbers, but in other contexts, yes. In my case, my area of research is Clifford analysis. In Clifford analysis, you can define in the not exactly in the real line, but in the space Rn, okay, you can define some products. When you define the product in some way, you can develop a theory in that case. But the product can be defined in many other ways. So sometimes, for example, people want to work in the case of complex numbers or some generalizations of the complex numbers, which is, of course, a generalization also of the real numbers, okay? In this case, in these cases, we can have the first one generalization is the quaternion numbers, okay? In that case, one has anti-commutativity for the product, okay? But sometimes you can work also in another space in which you have commutativity in the product. Okay, so depending on the definition of that product, you have a different theory. Okay, in the real numbers, I don't know if you can do that, or if it's an interesting thing to do. Probably no, because almost all of the generalizations of the real analysis theory are developed in other spaces, not the real numbers with another product. Okay. Probably yes, but I don't know if that is an interesting thing to do. Okay. Yeah, professor, thank you. You're welcome. Okay. As you know, there is a very in Spanish is Estefan, está copiando, mira. Perdón. Okay. There is a very common way to write sets. Is the following. Suppose that you have a property P. The P of X is some property okay.
For example, x is equal to x squared and our properties x is less than one, etc. Okay. You have some property P of x. P of x means that x satisfies the property P. Okay. Then this is a set. The elements x such that P of x is a set. Note that P of X is a property which X satisfies. So this set is the set of elements, the members or the elements, the points satisfying the property P. Okay. Sometimes if elements X are or belong to another set S, one writes the elements X belonging to S and satisfy the property P of X. Okay. This is obviously a subset of S. Okay. For example, elements in the real numbers satisfy the property that X is less than one. Okay. Here, at this point, we have no the definition of the real numbers and of this inequality, but we will do that in subsequent classes. Okay. Well, some operations with the sets are defined as follows. If A and B are sets, the following are three operations defined on these sets. The first one are the well-known operations, union, intersection, and difference. Okay. The first one is the union A union V
is defined as the elements X belonging to A or belonging to B. This is the union. The second operation is the intersection, elements X belonging to A and belonging to B. And finally, the difference A minus B, which is this elements X, which are in A but not in B. As a remark here, the notation, as you know, the notation X not in B means that X is not an element of B. Another important definition or operation with sets on the sets is the complement operation. Okay. If one has a subset of X, this set X minus A is called the complement of A relative to B. Note that this operation, the complement operation, is a relative operation. It depends on where we are doing this operation, okay? In this case, the complement X minus A is the complement of A relative to B, to X, sorry. Another definition, if A, the intersection of A and B, is the empty set, we say that A and B are disjoint sets. Let me put some exercises before to put the following definitions. Okay. Some exercises. It can be proved that the union is a commutative operation. Also, you have associativity in this operation.
The same is true for the intersection. And one also has that, for example, okay, the union, let me put this as follows. If A and B both are subsets of X, then the union of A and B, its complement is equal to the complement of A and the complement of B, the intersection of these two complements. Or if X minus A is denoted as is usual by A complement, the previous property becomes this another property, or the same property written in this another way. The complement of the union is equal to the complement of A and the complement of B intersected. Okay. This is known as the Morgan. Rule, Morgan's rule. Well, one of the Morgan rules. The other one is this. The intersection, the complement of the intersection is equal to the union of the complements. And is interesting to know that these properties, these two, the Morgan rules, this one and this other one, are properties that are also true in more general cases, as we will see now. Okay. Let's see other definitions. Okay. Let F be a set and each element of F is a set also. Okay. With each element or of its elements being a set. Then F is called a family or a collection of sets.
And using these families or these the collection of sets, we can define also the union of elements in that family and the intersection of the elements in that family. The union of F, of family F, is this set. Just the elements X, such that X belong to A for some A in F. And the intersection of A is denoted as this, in this way, the intersection of X of F is X, such that X belongs to A for every A in A, A in F. As an exercise, know that the De Morgan rules are also true for these two new definitions, for the intersection of an union of a family of sets. Well, I'm going to write this in another moment, okay? Another definition is the corresponding definition of disjoint sets, but in the case of this family of sets, we say that if the family of sets F is pairwise disjoint, if A and B are disjoint whenever for A and B, elements of A and different sets, and A different to C, to B. Okay, pairwise disjoint is then a family is pairwise disjoint if any two sets in the family are disjoint sets. That's all. Okay. For example, consider the real line, consider a partition. You know what a partition is. A partition in the real line, you suppose that you have a interval AB, okay, then a partition of the interval AB.
a partition, remember that is a collection of points in the in this interval, x sub 0, x sub 0 is equal to 8, x sub 1 is greater than x sub 0, x sub 2 is greater than x sub 1, and so on, till x sub n minus 1 and x sub n. X sub n is equal to b. Okay, then this collection of points, x sub 0, x sub 1, till x sub n, is a partition of the interval a. Okay, well, consider this partition or any partition in the interval a b and the intervals I will call these intervals I sub I is equal to the interval, the open interval from x sub I minus 1 to x sub I. Okay. Then this family, the family of intervals defined in this way, from I equal to, in this case, I have to write this also, I is equal to 1 to n, okay. This family is a pairwise disjoint family. Okay. ¿Está claro eso? Sí, profe. Okay. Let's continue. Okay. Sometimes family of sets are usually denoted using indexed family. Okay. Or a set of indices. That means that one define a set I, let I be a set. This set can be any set, okay. And assign for each I in this set, is assigned a set A sub I. The family, this family of sets this family of sets is called indexed family. Okay, the indices are elements in the set I.
Said I. It's called a set of indices. And I, now, is an index. Or is called an index. It's usual to write the union and intersection of these kind of families as the union of A sub I, where I is 9, the set of indices I, and the intersection is denoted in a similar way. Note that not any family must be an indexed family. Okay, but in the case where we have a set of indices, then the usual way to write the elements of this family is using those indices. In this case, we write A sub I, and the union and intersection are usually denoted using this notation. Now that a family of sets F can be written as the elements A sub F, or simply F, just that F belong to F. And the union and intersection of F written as the union of elements F such that F is in F, and the intersection of elements F such that F is in F. I'm going to say this in Spanish now. Yo dije hace un momento que no todas las familias pueden ser indexadas. En realidad eso no es correcto, no está bien decirlo de esa forma, sino que lo que yo quería decir era que habían, en lo que estaba pensando más bien, era que hay familias, hay conjuntos de índices que tienen propiedades particulares, ¿okay? O una propiedad particular, estoy pensando solo en una. Okay. La propiedad particular que tiene un conjunto de índices es que él sea dirigido. Okay. ¿Qué significa que sea dirigido? Bueno, básicamente que hay un orden allí, un orden
no recuerdo si la forma de decirlo en este caso es more than total. Si no recuerdo mal, es esa la forma. Entonces, básicamente, la idea es que en los conjuntos de índices que son dirigidos, por supuesto, no todos los conjuntos, no en todos los conjuntos uno puede dar un orden. En los conjuntos dirigidos, sí. Entonces, en lo que yo estaba pensando en ese momento cuando dije eso es que no todas las familias pueden indexarse con conjuntos dirigidos. Eso era lo que yo quería decir. Porque digo que lo que comenté en ese momento era incorrecto, porque esto que ya acabo de escribir dice que cualquier familia de índice, cualquier familia de conjuntos, perdón, F, siempre se puede ver como una familia de conjuntos indexada, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque simplemente uno define a I como la misma familia. El conjunto de índices es la misma familia, porque fíjense que acá, a ver, ¿dónde estábamos acá? Aquí. O sea, profe, básicamente como una biyección entre el conjunto y la familia. Y el conjunto de índices y la familia, sí. Lo que pasa es que, fíjate que acá, el conjunto I, que es el conjunto de índices, no tiene por qué ser la familia que yo estoy indexando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en muchos casos, nosotros vamos a ver que el conjunto de índices es simplemente el conjunto de los naturales o un subconjunto de esto. ¿Okay? Incluso en muchos casos en análisis, sobre todo cuando uno habla de series, ¿okay? Series, por ejemplo, de Fourier o series que no de Taylor, sino que son un poquito más que de Taylor, que son las series de Laurent en análisis complejo. Ahí los índices ya no son solo parte de los naturales, el subconjunto de los naturales, sino que también hay negativos, enteros negativos. ¿Okay? Entonces, usualmente se toman esos conjuntos en muchos casos, pero en términos abstractos, el conjunto de índices no tiene por qué ser ni dirigido, ni tiene por qué ser un subconjunto de los naturales o de los enteros. De hecho, hay teorías, ¿okay?, en las que se desarrollan algunos conceptos en donde los índices no son ni siquiera enteros. ¿Okay? Me estoy pensando en este momento en, yo no sé si ustedes han escuchado esto, ¿no? Pero cuando uno calcula la derivada, ¿okay?, usualmente la derivada se calcula de orden 1, de orden 2, de orden 3, etcétera, ¿no? O sea, uno calcula la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta. Pero resulta que hay una teoría en la que se calculan derivadas fraccionarias, ¿okay? En lugar de calcular la derivada primera, se calcula la derivada un medio, ¿okay?, de una función. Eso es una derivada fraccionaria. Y hay toda una teoría desarrollada en base a esa idea, ¿okay? Hay seguro miles de artículos escritos desarrollando las teorías en base a esa idea. Me estoy refiriendo a no solo la derivada fraccionaria como tal, que por supuesto se ha desarrollado bastante ya, sino que me refiero a otros conceptos posteriores, conceptos como la transformada de Fourier fraccionaria, la transformada, otro tipo de transformadas integrales fraccionarias. Me estoy refiriendo también a problemas con ecuaciones diferenciales en donde aparecen este tipo de derivadas. ¿Okay? Y entonces, en ese caso, el conjunto de índices que se está tomando ya ni siquiera es entero, son índices racionales, ¿okay?, son números racionales. Entonces, el conjunto de índices en realidad puede ser como uno quiera. De hecho, lo que estoy diciendo aquí abajo
es que si yo tengo una familia de conjuntos, esa misma familia puede servir como conjunto de índices, ¿ok? Porque fíjense que los índices, porque aquí uno puede escribir esto así. ¿Qué digo que puede ser escrita como conjunto de índices? Bueno, porque uno puede tomar el A y en lugar de el I, uno coloca F. Y aquí donde a su F es simplemente el propio conjunto F. Hay una correspondencia, como decía Guido allí, una biyección entre el conjunto de índices y la familia que estoy considerando. Entonces, esta familia sirve también como conjunto de índices. Y por lo tanto, cualquier familia puede verse como una familia de conjuntos indexada. Por supuesto que dependiendo del conjunto de índices, quizás sea un poco menos abstracto pensar en el conjunto de índices como el conjunto de los naturales, por ejemplo, ¿sí? Porque bueno, allí uno sabe que tiene un cierto orden en ese conjunto y puede establecer la posición, digamos, de los conjuntos en el orden que viene dado en los números naturales, ¿okay? Incluso en los racionales, cuando uno habla de fraccionarios, ¿no? Pero cuando uno considera conjuntos más generales y a ese conjunto lo toma como el conjunto de índices, bueno, allí quizás es un poco más abstracto, más abstracta la situación, porque ya ni siquiera los puedes ordenar de cierta forma, sino que, bueno, están allí, sabes que están indexados, pero no tiene por qué estar ordenados de ninguna manera. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Entonces, quise pasar al español para aclarar que yo había dicho algo que era incorrecto y quería aclarar por qué era incorrecto y además hablar un poco más de este tema de las familias indexadas, porque uno suele pensar cuando denota esa familia de esta forma, okay, uno suele pensar que ese conjunto de índices es el conjunto 1, 2, 3, un conjunto de subconjunto de los naturales o subconjunto de él, y no tiene por qué ser así. Okay. En realidad hay teorías abstractas totalmente que se desarrollan en base a este tipo de cosas que también son abstractas. Okay. No tienen por qué uno fijarse siquiera en caso de hablar ni siquiera de un número natural. Okay. Lo que pasa es que, claro, son unos ejemplos quizás más palpables y uno acude o recurre a estos ejemplos porque es lo que uno conoce, ¿okay? Usualmente, cuando ustedes vayan a estudiar cualquier teoría, lo que suele pasar es que uno estudia lo que se conoce, ¿no? Porque que vamos a estudiar algo que no conocemos. Y a partir de allí va construyendo cosas que en principio eran desconocidas, pero que después poco a poco vas dando luces acerca de lo que se trata, ¿no? ¿Queda claro entonces esto? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. Y no sé si entendí mal, pero ¿podría existir alguna familia que no pueda ser indexada por los naturales? Claro, hay familias que no tienen por qué ser indexadas en los naturales. Por ejemplo, eso es lo que está diciendo acá. Basta con que tú tomes una familia de conjuntos cualesquiera. Por ejemplo, qué sé yo, toma el conjunto F. Supongo que los conjuntos son de esta forma, ¿no? Por ejemplo, 0A o 0X. Okay. Quiero borrar esto. 0X
tal que X es real. Toda una familia de conjuntos. Okay. Ya después nosotros vamos a ver, una de las cosas que vamos a ver es que los números naturales son contables. Si vamos a hablar de qué es ser contable y qué no es ser contable. Lo que pasa es que hay una diferencia entre contable y numerable. Ser numerable es ser básicamente que hay una bijección entre los naturales y el conjunto. ¿Okay? Y ser contable es que sea finito o que sea numerable. Alguna de las ser contable entonces no es exactamente numerable, sino que puede ser numerable o puede ser finito. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a ver que los naturales son numerables. ¿Okay? Bueno, es evidente que son numerables, porque no lo vamos a ver como demostración, sino como una definición, porque la definición de ser numerable es que el conjunto existe una biyección entre el conjunto y los naturales. Evidentemente los naturales son biyectivos consigo mismos, ¿no? Es evidente además cuál es la biyección. Entonces, no es que vayamos a ver eso, sino que es una definición que vamos a ver. No es que lo vayamos a demostrar. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que lo que sí vamos a ver es que el conjunto de los reales no es numerable. El conjunto de los enteros va a ser numerable, el conjunto de los racionales también, esas son cosas que vamos a ver, okay, pero los reales no lo son. Entonces, por supuesto que esta familia que estoy definiendo acá no es una familia que se pueda indexar con los números naturales. Porque si ella pudiese indexarse con los números naturales, es decir, si a esta yo le puedo asignar, por ejemplo, el 1, a otro le puedo asignar el 2 y a cada uno así le asigno n, entonces esa indexación sería una biyección entre este conjunto, entre esta familia más bien, y los naturales. Okay. Pero eso no puede ser porque los reales no son numerables. O sea, fíjate que acá esta familia está en biyección con los reales. Okay. Claro, habría que aclarar algo. El conjunto 0x va a escribirse, digamos, de la forma... va a escribirse de la forma x0, esta sería la forma correcta de escribirlo si x es negativo, okay. Entonces, si aquí uno considera todos los x reales, entonces vamos a tener claro, aquí falta aquí para poder incluir el 0. Conviene escribir esto así, esto cerrado. Parece que conviene escribirlo mejor cerrado todo. Sí. Porque lo escribo cerrado ahora porque cuando estaba abierto, ya si uno considera el intervalo abierto 0, 0, aquí este intervalo realmente es el vacío. De manera que cuando estaba considerando el intervalo 0x abierto, allí estaba considerando todos los reales, pero cuando x vale 0, no alcanzo a obtener el 0. En cambio, si lo considero aquí cerrado, entonces 0, 0 cerrado sí es el 0. Ok, es el conjunto que contiene solo el 0, este singleton, ¿no? Entonces, bueno, la situación es que ahora viéndolo así como cerrado y asumiendo además que la forma en que voy a escribir este conjunto cuando x es negativo sería así, okay, y no 0x sino x0, entonces hay una biyección entre esta familia y el conjunto de los números reales. Okay. Vamos a ponerlo así. Hay una biyección evidente entre R, los reales, y la familia. ¿Cuál es la biyección? Bueno,
que a cada número real le asigno el intervalo 0x. Okay. Para cada r real está este intervalo que está en la familia. Eso evidentemente es una biyección. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Bueno, por supuesto, insisto en que cuando x es negativo no se escribe de esta manera, sino que se escribe así. ¿Ok? Pero está claro que hay una biyección. Sí, profe. Entonces, ¿y eso también se podría justificar por la cardinalidad de los naturales con la de los reales? Sí, es que por ahí ese es el asunto, que el hecho de que los naturales evidentemente por definición son numerables y los reales no lo son, que es algo que nosotros vamos a ver, que los reales no son numerables, entonces no hay manera de que esta familia sea indexada por los números naturales, ¿okay? Ni por ningún otro conjunto numerable. Okay, porque si fuese indexada por cualquier otro conjunto numerable, también podría ser indexada por el conjunto de los naturales. Porque si usted tiene un conjunto numerable, ese conjunto es biyectivo con los naturales. Okay, entonces, la indexación acá no puede ser en los naturales. Es una indexación, evidentemente, ¿cómo uno podría indexar cada uno de estos conjuntos? Bueno, uno podría decir, mira, este conjunto, llámale simplemente, qué sé yo, I sub X, entonces, o F sub X. Entonces, está claro, allí sí puedo, pero sí puedo indexar sobre los reales. El conjunto de índices es el conjunto de los reales. Pero no puede ser de ninguna manera, porque eso vamos a ver que ocurre que el conjunto de los naturales, el conjunto de los reales no es numerable, de manera que no puede ser esto indexado con ningún conjunto numerable, tampoco, por supuesto, con un conjunto de los naturales. ¿Okay? Entonces, lo que yo estaba diciendo, Guido, es que cualquier conjunto puede indexarse, puede pensarse como un conjunto indexado. Donde cualquier familia, pero cualquier familia puede pensarse como una familia indexada, donde el conjunto de índices es la misma familia. ¿Ok? Lo que sí dije, y bueno, esto es un ejemplo de eso, que voy a borrar ahora, porque bueno, ya después, digamos, no hemos llegado todavía a desarrollar esta parte de conjuntos numerables y mostrar que los naturales no son, los reales no son numerables. ¿Ok? Ya cuando lleguemos a eso, quizás copie un ejemplo como este, pero es un ejemplo que muestra que efectivamente yo no tengo por qué tener un conjunto indexado en los naturales. De hecho, como dije, hay conjuntos de índices que se llaman conjuntos dirigidos en donde hay un cierto orden allí. Bueno, un conjunto dado no tiene por qué siquiera tener un orden, ¿ok? Uno no tiene por qué tener un orden en conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los números complejos no es un conjunto ordenado. ¿Ok? Bueno, porque uno puede, ¿qué cosa puede ordenar allí en los complejos? Lo que uno puede decir, si estás en los complejos y aquí tienes un punto, digamos Z1, ¿okay? Y por acá está un Z2, entonces tú no puedes decir que Z1 es más grande que Z2. Lo que sí puede, este parece estar más cerca del origen que el Z1. ¿Sí? Lo que uno sí puede establecer es un orden en esas normas. La norma de Z1 es la distancia de Z1 al origen. ¿Sí? La norma de Z2 es la distancia de Z2 al origen. Entonces, estos números, cuando uno habla de las normas de los complejos de Z1 y Z2, está refiriéndose a un número real. La norma de Z1 y la norma de Z2 son reales. Y estos dos sí que se pueden comparar porque en los reales tenemos un orden total. ¿Okay? Allí sí podemos comparar las normas de Z1 y Z2. Pero Z1 y Z2 como tal no se pueden comparar. No hay un orden allí. Bueno, en realidad uno podría establecer un orden. ¿Okay? Lo que pasa es que ese orden no va a ser un orden total. No podría decir, bueno, Z1 es más pequeño que Z2 si la norma de Z1 es menor que la norma de Z2. Eso es un orden. No es un orden total, evidentemente, porque para que sea un orden total uno necesita
que cualesquiera dos elementos, para ver, que si uno tiene esto, ¿no? Claro, el problema es este. Si uno tiene Z1 y Z2 con la misma norma, uno esperaría que Z1 y Z2 fuesen iguales, ¿no? Pero no es así, eso no pasa en los complejos y en ningún espacio vectorial que sea normado. Lo que uno sí tiene, en cambio, es que si Z1 menos Z2 tiene norma 0, entonces Z1 y Z2 son iguales. Allí eso sí pasa. Pero cuando tiene esta igualdad, no, Z1 y Z2 no tienen por qué ser iguales. Porque, bueno, lo que es, esto significa que las normas del uno y del otro sean iguales, lo que significa es que pertenecen, imagínense que esto vale R. Bueno, lo que es, esto significa que estas dos normas sean iguales es que estos dos puntos, estos dos números complejos que se pueden ver como puntos en el plano R2, que, o en el plano complejo, son puntos que pertenecen a una misma circunferencia, una circunferencia a un cierto radio de R, el mismo radio, ¿okay? Pero no que sean iguales, ellos no tienen por qué ser el mismo. Entonces, bueno, hay conjuntos, como dije, indexados bajo con el conjunto de índices de los naturales. No, hay otros que no tienen por qué estar indexados allí, pero aún pueden estar indexados en conjuntos dirigidos, en donde hay un orden, pero hay conjuntos en los que ni siquiera, que se pueden indexar, sí, porque todos se pueden indexar según esto, ¿sí? El conjunto de índices sería la misma familia, hay familias que se pueden indexar usando como conjunto de índices a ella misma, pero el conjunto de índices no tiene ni siquiera por qué tener un orden. ¿Okay? Esos casos, por supuesto, son los casos más abstractos que uno puede estudiar, ¿no? Nosotros no vamos a considerar ese tipo de familias porque nuestra atención va a estar centrada en los números reales. ¿Okay? Los números reales son, uno podría decir, lo más sencillo que uno se puede encontrar para hacer análisis. ¿Okay? Porque, de hecho, usted va a ver que las generalizaciones que se hacen de ciertas teorías son generalizaciones en conjuntos que generalizan a los reales, que son un poco más que los reales. ¿Okay? No, no tienen por qué o sea, usualmente se toma a los reales y a partir de los reales uno comienza a ver qué pasaría si tengo los reales y otra cosa, no solo los reales. Por ejemplo, ya les voy a mostrar hace poco. Déjame ver si hay un artículo que publicamos hace poco. Es sobre este tema de la transformada de Fourier de algunas aplicaciones, ¿no? Bueno, esencialmente la idea que estaba detrás de esto, y eso es lo que suele hacer mucha gente, digamos, una cosa fuera de lo común. La idea es que uno sabe que se cumplen ciertas cosas, ¿ok? En los números reales, aquí la transformada de Fourier
En verdad, hay varias maneras de definir la transformada de Fourier para funciones de R en R. De hecho, para funciones de C en C, funciones de R en C, más bien, funciones que va de los reales a los complejos. Ok. Y bueno, una de las formas es esta. Okay. Entonces, allí se cumplen un montón de propiedades acerca de esa transformada. Nosotros la enlistamos acá, que son unas propiedades que se cumplen allí. Pero después hablamos de lo que eran los cuaterniones. Okay. Los cuaterniones son un álgebra no conmutativa que como espacio vectorial es isomorfo R4. Okay, pero en donde la multiplicación está definida de una manera distinta. Okay, la multiplicación, una de las cosas interesantes de esto es que en el producto de dos cuaterniones, como está definido acá, okay, aparece esta expresión que está acá, que es un producto punto, y aparece esta otra expresión que está acá, que es un producto cruz. Entonces aparecen esos dos productos que uno, con los que uno suele trabajar en R3. Okay. Entonces, bueno, esto generaliza los complejos, también generaliza los reales, okay. Y entonces allí definimos otra transformada de Fourier. Okay. Y usando esa definición de la transformada de Fourier, mostramos propiedades de esa transformada. Propiedades que son, digamos, estándares, que son conocidas. Okay. Entre ellas mostramos una propiedad importante, que es la propiedad de la una fórmula de inversión. ¿Qué está eso por acá abajo? Esta fórmula, que es una consecuencia de la que está arriba. Y entonces vimos el caso de la transformada de Fourier en contexto un poco más general que el de los reales. Entonces, los reales, uno tiene muchísimas cosas hechas, ¿okay? Tiene análisis real, que vamos a ver. Tiene también análisis armónico, tiene teoría de funciones distribucionales, ecuaciones diferenciales, un montón de cosas. Entonces, por supuesto, la mayoría de estos temas, yo diría que probablemente todos, no sé, quizás hay algunos que todavía no se han desarrollado en los reales, porque son problemas abiertos y no se han desarrollado y no sé. Pero la investigación actual, por lo menos lo que yo he visto que se hace, está centrada en desarrollar teorías en espacios más generales que los reales, pero estas teorías son usualmente teorías ya desarrolladas en los reales. Entonces, los reales son, digamos, el conjunto más sencillo en donde uno puede desarrollar alguna teoría. ¿Ok? Yo creo que, bueno, es lo que yo pienso, no sé si es así o no, que las teorías, o buena parte, quizás todas las teorías en los reales ya están hechas. Entonces, tratar de hacer algo nuevo en los reales es complicado porque no hay. No creo que haya mucho que hacer ahí. Lo que sí hay por hacer es en otros contextos que generalizan a este conjunto. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a ver una parte de la teoría del análisis de números reales, porque hay muchas otras cosas que se hacen en los reales que no vamos a ver nosotros, porque bueno, no nos toca. ¿Okay? Pero que muchas de estas cosas se pueden ver en otros contextos. ¿Ok? Es decir, si en algún momento usted piensa, después de graduarse o al hacer su trabajo de titulación y después de eso, hacer investigación en matemáticas,
yo creo que en principio una buena base de lo que ocurre en los números reales es importante. Por eso estamos viendo un curso como este. A pesar de que es una electiva, yo creo que debería ser obligatoria obligatorio el curso, porque uno como matemático debe tener una buena base de lo que pasa en los reales, porque cuando usted ve álgebra abstracta, bueno, de los primeros ejemplos que hay para construir grupos, para construir anillos, para construir otros objetos, álgebra, espacios vectoriales, más cosas, más estructuras algebraicas, de los primeros ejemplos que se tienen están en los reales. Okay. De ahí parte todo y parte, gran parte de lo que se desarrolla después en contextos más abstractos. Okay. Estoy refiriéndome no solamente a álgebra, sino que también a topología, a geometría diferencial, al cálculo o al análisis en varias variables, en otras cosas. Estoy refiriéndome, de hecho, a muchas teorías que parten de lo que ocurre en los números reales. Entonces, para mí este debería ser un curso obligatorio y debería ser parte de cualquier, si no este curso, algo parecido, de cualquier carrera de matemáticas. ¿Okay? Si ustedes esperan hacer investigación después, deben tener una buena base con lo que pasa en los reales. Por supuesto, siempre hay cosas que hay que ir rellenando, pero bueno, eso uno lo hace en el camino. Si te hace falta conocer lo que pasa con algo en particular, bueno, tú vas y lo investigas, te empapas de eso, lo entiendes y después trabajas en lo que querías trabajar, ¿no? Pero una buena parte de lo que se hace acá es algo que uno debería conocer. Bueno, me extendí mucho más de lo que pensaba allí. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. La siguiente parte es trabajar con conjuntos. Okay. Vamos a trabajar con conjuntos para obtener otros objetos. Entonces, acá arriba yo colocaba un ejercicio. Okay. En este ejercicio iba a escribir algo y que después lo escribía. Era lo siguiente. Como un ejercicio antes de seguir con la otra parte que corresponde a las relaciones de equivalencia, pruebe lo siguiente. Prove that these rules that are the Morgan rules are true. Okay. The union of A sub I, where I is an element in the set of indices, the complement of this union is equal to the intersection of the complements. Note that in this case, I am assuming that this family of sets are an indexed family of sets with set of indices I. But in general, since the same family can be the set of indices, in general, one can write the following. Or in general, the union of F, F in the family of sets F, the complement of this union is the intersection of the complements. Okay. And the second quality, the second rule, is the rule concerning with the complement of the intersection.
These are the Morgan's rules. Okay. Now let's see the equivalence relations, or in general relations using sets. Okay. Well, in order to define what a relation is, one needs to define first the ordered pairs. Okay. An ordered pair is just an object of this form, of the form XY, where X and Y are elements of some set. Where X is called the first coordinate. And Y, the second coordinate. And X belongs to some set A. Y belongs to some set B, and these are two sets, being A and B, some sets. It's important to know that the order in this object, in the order P, XY, must be the given. Okay, X is the first coordinate and Y is the second one, because the other order pair YX is another order pair. It's not the same. Okay, that means that in general, XY is different of YX. Thus, if XY is equal to YV, then X is equal to Y and is equal to U, and Y is equal to V. But not only then, this is an only if and only if. If and only if X is equal to U and Y is equal to V.
Okay. Know that in terms of sets, the set A containing X and Y is the same as the set containing Y and X. But this is not true for ordered pairs. Okay. So as a definition, the set the order pair, this pair XY is defined as this set, the set containing the element or the set containing the set containing X and the set containing X and Y. As a proposition, XY is equal to UV if and only if X is equal to U and Y is equal to U. Okay. So this definition implies the previous condition in which X and Y were equal to UV. Okay. Lo digo en español. La condición que uno esperaba obtener para que dos pares ordenados fuesen iguales, como es natural, es que ellos eran iguales si ocurría esto, ¿no? X, Y es igual a V, si solo si X es igual a U y Y es igual a B, porque en otro caso, ¿cómo podían ser iguales? Entonces, lo que estoy diciendo es que usando esta definición, okay, voy a encerrar acá en un recuadro, usando esta definición, pues resulta que se tiene la condición previa, que efectivamente los dos pares ordenados, X, Y y V, son iguales si y solo si X coincide con U y Y coincide con V. ¿Ok? Bueno, esto fue, yo voy a copiarme esta demostración que hicimos en el curso pasado, okay. Solo porque, bueno, es para no escribir todo eso, ya que está hecho ahí, y lo voy a explicar, quizás escribir un poco más, un poco mejor. Un poco mejor la demostración, pero explicarla a partir de esa que hicimos. Okay. Okay, bueno, vamos a ver qué pasa acá. Aquí tenemos, para ver la demostración, ok. Es bastante sencillo de ver, es evidente que si estas dos cosas son iguales, tenemos los pares ordenados iguales. Okay. Déjame poner esto un poco más aquí abajo, mejor. Y entonces decirlo así. Esto que está acá
Esto a veces no quiere responder, ¿no? Cuando le pide. Esto es esta dirección, ¿no? Es evidente que si ellos dos son iguales, entonces se tiene la igualdad que uno quiere. ¿Okay? ¿Están de acuerdo con esto? Esta dirección es inmediata. XY, por definición, es esto. Y entonces, al colocar U donde va X, colocar V donde va Y, tenemos esto otro, porque estamos asumiendo que son iguales. Pero eso es la definición de esto. Entonces tenemos lo que queríamos. ¿Okay? La otra dirección es un poco más complicada, pero no tanto. Solamente hay que ver algunos casos. Si uno tiene esta igualdad ahora, quiere ver que X vale U y Y vale B. Entonces, al establecer esto como hipótesis, lo que tenemos es esta igualdad. Okay. Pero esa igualdad implica que tenemos varios casos. El primer caso corresponde al caso en el que el primer elemento de acá, fíjense que hay solamente dos elementos en cada uno de los conjuntos, ¿no? Entonces, o bien el primero es igual al primero y el segundo es igual al segundo, o bien el primero es igual al segundo, el segundo igual al primero, o quizás el primero es igual al primero y el segundo también es igual al primero. ¿Okay? Y bueno, la otra posibilidad es que el primero sea igual al segundo y el segundo igual al segundo. Entonces, hay varias posibilidades allí, pero uno puede ver que bajo cualquiera de esas opciones se tiene el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, si el primer el elemento de acá es igual al primer elemento de acá. ¿Qué significa eso? Bueno, que como conjuntos, estos dos singletons, estos dos conjuntos singulares, o sí, el hecho de que estos dos sean iguales, ya nosotros habíamos observado antes que cuando tenemos singletons, bueno, hay unicidad en el elemento que aparece allí en el conjunto. Entonces, U y X tienen que ser iguales. Okay. Ahora, para el segundo elemento de acá hay dos posibilidades. O bien es igual a este primer elemento o bien es igual al segundo. ¿Ok? No hay de otra. Bueno, si es igual al primero, entonces eso quiere decir que este conjunto que tiene dos elementos es igual a un singleton. Igual al conjunto que tiene un elemento. Como este elemento tiene un único elemento, este conjunto, pero tiene un único elemento, entonces este conjunto, para que sea igual a este otro, también tiene que ser un singleton. Y que sea un singleton, un conjunto singular, lo que significa es que este conjunto tiene un solo elemento. Es decir, X y Y tienen que ser iguales para que sea un solo elemento. Y entonces nuevamente Y y X, bueno, son iguales, pero ya X era igual a U, entonces Y es igual a U. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa a partir de acá? Y aquí no está escrito eso. Fíjense, déjenme poner esto un poco más para acá porque voy a completar, no ponerlo aquí. El hecho de que Y sea igual a U significa además que es lo que pasa acá. Bueno, fíjense que este conjunto se vuelve un singleton en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque este que está acá ya era igual a U. ¿Sí?
el conjunto que contiene el una más. Y acabamos de ver que esto que está acá es el conjunto que contiene igual a u. Entonces eso quiere decir que el conjunto que contiene este conjunto es nada más el conjunto que contiene el conjunto u. Es un singleton, tiene un solo elemento que es este conjunto. Pero si esto es un singleton, este también. Ok, y eso significa entonces que este señor, estos dos que están acá son iguales. Tiene un solo elemento y son iguales. Y como son iguales, pues entonces este conjunto tiene que ser igual a este conjunto. ¿Sí? Es decir, el conjunto que contiene al U tiene que ser igual al conjunto que contiene al U y al B. Y eso significa, como este es un singleton, este también. Entonces, déjeme, U y B son iguales. Ok, déjenme echar esto un poco más para acá para terminar. Entonces, esto significa que U y B son iguales. Ok, ahora, esto significa entonces que X, Y, U y B, todos son iguales. Pero si todos son iguales, entonces claro que se tiene esto. Ok, ¿está claro eso? Déjeme, okay, déjeme copiar esto un poco más abajo y rellenar ahí las cosas que no di. Entonces acá, más bien, este conjunto es igual a este otro. Lo que implica que el conjunto U, el conjunto que contiene a U, el conjunto que contiene a U y B son iguales. Y esto implica que U y B son iguales. Así que X, Y, U y B son todos el mismo elemento. Por supuesto, en este caso, X es igual a U y Y es igual a B. Que era lo que se buscaba en esta dirección. En esta dirección buscamos buscamos mostrar esto. Eso es lo que se tiene en este caso. En el otro caso, este otro caso, en el que seguimos bajo esta premisa acá, o bajo esta igualdad de X igual a U, porque ese es el primer caso, el caso en el que el primer elemento de acá es igual al primer elemento de acá. La otra posibilidad es que el segundo de acá sea igual, a ver, que el segundo de acá y el primero sean el mismo. Sí. Ah, pero este ya entonces otra. Esto es un caso que está aparte de que el primero no sea el primero, sino que igual al primero de acá, sino el primero igual al segundo de acá. Ok. Esa es esta situación. En este caso, estos tres son iguales. Bueno, el mismo razonamiento que antes, todo se hace básicamente de la misma forma. Ok. Y entonces, pues nada, déjenme, vamos a rellenar lo que falta allí para. Esto va a significar entonces lo siguiente. Podríamos decirlo así. Esta segunda posibilidad, además,
encierra la a esta otra. Si ahora, siendo el primero de acá igual al segundo, podríamos tener para este segundo, podríamos tener que este y este son iguales. ¿Okay? O podríamos tener que este y este son iguales. ¿Okay? Que el primero y el primero de acá también son iguales. ¿Okay? Entonces, si el primero de acá es igual al segundo del segundo par ordenado, bueno, de hecho, ni siquiera hay que decir esta parte porque esa parte es así. Este y este van a ser iguales debido a que x es igual a 1, gracias a esta conclusión. Entonces, este segundo, hay dos opciones para ese segundo, que sea igual a este, ok, en cuyo caso, pues ya ese caso ya fue estudiado, porque si son iguales y además x es igual a u, que es la condición que tenemos acá también, tendríamos la misma conclusión de antes, esta y después esta. Okay. Entonces, la única que falta es decir, bueno, ¿qué pasa si este segundo es igual al segundo? Okay. Sí. Entonces, esa es esta condición que está acá. Si estos dos son iguales, entonces implica lo siguiente. Fíjense, como estas dos cosas ya son iguales según esto que está aquí arriba, entonces lo que tenemos esencialmente es que U, este conjunto que es V, se convierte en un singleton porque U y V son iguales. Es igual a XY. Y entonces resulta que XY tiene que ser igual a X. ¿Ok? Este también tiene que ser un singleton. Y bueno, ya está. Entonces, XY, U y B son iguales. Y llegamos a la misma conclusión que arriba. ¿Ok? Hay una última opción. Hay una última opción y es que voy a buscar esto. Que ocurra lo siguiente, fíjense. Que el primero sea igual al primero. ¿Sí? Que este sea igual a este y que el segundo sea igual al segundo. Entonces, la última opción es que si el conjunto que contiene a X es igual al conjunto que contiene a U y el conjunto que contiene a XY es igual al conjunto que contiene a U. Ok. En este caso, pues, tenemos lo siguiente. Tenemos que este conjunto que contiene a XY por un lado es igual según esto que está acá arriba el conjunto que tiene a V y por otro lado según esta igualdad el hecho de que esto sea así significa que X y U son iguales, entonces esto se convierte en conjunto que contiene a U y Y. Okay, porque este X es lo mismo que este. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que hay varias posibilidades para este conjunto que contiene dos elementos. ¿No? Entonces, está la posibilidad de que U y B sean iguales. Si U y B son iguales, ok. Porque, ¿qué pasa? Que este conjunto contiene a U y contiene un elemento más que es Y, y contiene a U y contiene a este otro elemento que es B. Entonces, aquí hay dos posibilidades. La primera es que U sea igual a B. Okay. Y en ese caso, pues, lo que tenemos es que el conjunto UY va a ser igual al conjunto U nada más, al singleton que contiene a U nada más. Porque U y B son iguales. En este caso,
este también se convierte en un singleton y resulta que ya es igual a 1. Y entonces tenemos U igual a primero X, Y, U y B, todos serían igual. Y llegamos a la conclusión de arriba. Y la última posibilidad es que, bueno, U y B no sean iguales. Si U y B no son iguales, eso quiere decir que este segundo elemento del conjunto aquí a la derecha tiene que ser igual al segundo elemento. Para que estos dos conjuntos sean iguales, eso es lo que debe ocurrir. Entonces, en este caso, Y tiene que ser igual a B. Y esto termina la prueba porque en este caso tendríamos U igual a X y B igual a Y. Ok. En cualquier caso llegamos a la misma conclusión. Eso es lo que ocurre acá. Okay. Entonces, en esencia, lo que tenemos es una igualdad de pares ordenados, sí, solo si coordenada a coordenada son iguales. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok. Fíjense, como uno, como ejercicio, uno debe preguntarse, ¿cómo uno puede definir una terna ordenada a llamarle X, Y, Z, tal que X, Y, Z es igual a U, B, W, si, solo si, X igual a U, Y es igual a B, y Z es igual a W? Es decir, como ejercicio, yo lo que hago es pedir que den una definición, por supuesto, siguiendo la idea de la definición anterior, siguiendo esta idea, de manera que esta terna sea una terna ordenada, ¿sí? Es decir, que se respete el orden y que la igualdad de dos ternas ordenadas se cumpla únicamente y solo en este caso, en el que coordenada a coordenada, los elementos, las coordenadas coordenada a coordenada son iguales las dos ternas ordenadas. ¿Ok? Haga de la definición que corresponde a este caso y, por supuesto, haga una demostración o una idea de un esbozo de la demostración de que efectivamente se cumple esto que se requiere. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar la clase en este momento. Y ya mañana, si no vamos a, nos va a hacer falta un poco de tiempo para definir las otras cosas. Y mañana continuamos con esto de las relaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, ¿el producto cartesiano entre dos conjuntos forma una tupla? Bueno, ya vamos a definir lo que es ese producto cartesiano, ¿ok? No es una, pues no va a ser una tupla solamente, sino que es un conjunto más bien de tuplas o de pares ordenados, ¿ok? Ya, yeah, profe. Bueno. Ok, entonces
El miércoles, ¿verdad? Nos reunimos a la misma hora, Dios mediante. Listo. Ya el miércoles espero tener el cronograma y todo más claro con respecto a fechas de evaluación y todo eso. Okay. Así se los comparto por el Moodle. Si lo tengo antes, igual lo comparto por el Moodle, que como dije, es donde va a estar todo lo que corresponde a nuestro curso. Voy a detener la grabación en este momento. Okay.